Buenas, ¿cómo les va? Hola Karina, bienvenida. Muy bien, no podía faltar. ¿Cómo les va? ¿Nos vamos conectando? ¿Está Leonor por ahí? Me pareció ver a Leonor por ahí. ¿Cómo van? Genia, Karina, impecable, presente. Yo creo que si no estás Karina me voy yo, no doy la clase. Hola Leonor, ¿cómo estás? Decime que vas a hacer la clase, que no estás sentada con el mate. ¿Cómo andan? Hola de Andrea también. Hola Estrella, ¿cómo te va? ¿Estrella o Luz? ¿O Estrella Luz? Primera vez Estrella, ¿no? ¿Con nosotros? ¿En este horario? Hola André. Bien, todo bien. Preparando ya. Está terminando de preparar la música. Pero lista, muy bien, perfecto. ¿Cómo anduvieron en la semana? Bien, Estrella, bien. Listos para activar y empezar a movernos. Para terminar el sábado impecable. Hola Maru. Maru también siempre presente, muy bien. Estrella, ¿es la primera vez que te sumás con nosotros? Uy, pasó el gato. Bueno, les cuento mientras que se van conectando. Ahí me contestó para que no te veo. Sí, Estrella, bueno, ahí te voy a contar entonces. Muy bien, Gra. Sí, se habías avisado que lo ibas a hacer. Muy bien. Muy bien, qué genial, gracias. Leonor, quiero un pedacito. Hola Eli, hola Mariela, Poli Las Heras presente, muy bien, están ahí listas las chicas, algunas con comida y otras para activar. Estrella, te cuento, acabas de entrar a una clase de Pilates Piso, Pilates Mat. Ahí Graciela estaba comentando que hizo la clase que hicimos el sábado pasado. Muy bien Mariela. Que trabajamos con un accesorio, trabajamos con un toallón, si querés. Puedes fijarte, las clases después están todas en el canal de YouTube de Lender. Hoy vamos a trabajar solo con nuestro cuerpo. Capaz que voy a ser un poquito intensa con las tablas. Capaz. Pero ustedes ya saben que cada uno va marcando y manejando su posibilidad. Me dirijo ahora a Estrella porque es la persona que me acaba de decir que es nueva. Estrella, es necesario que trabajemos a conciencia. A conciencia de tu posibilidad. Si vos sentís dolor en algo, no aguantás y seguís, sino que parás, relajás, descansás. Muy bien, Gabriela, perfecto, le elige los domingos, me gusta. Hola, Teresa, ¿cómo andás? Hay alguien más me dijo que era la primera vez ahí, ¿quién? Sandra, bueno, muy bien, entonces, Estrella y Sandra, me dirijo a ustedes y a todos los que sean la primera vez que se unen. Nosotros vamos a trabajar fuerza, flexibilidad, postura, equilibrio, control. Todo encadenadito. Hoy va a ser una clase un poquito intensa para la fuerza abdominal, más que nada. Es necesario que cada uno perciba su cuerpo y perciba qué siente. Si siento dolor o alguna molestia, paro. Yo igual voy a intentar dando opciones para quienes empiezan como ustedes hoy, primera vez, así las que ya vienen tomando clases con anterioridad. Hola, Patri. Pueden seguir trabajando al nivel que pueda o a la progresión que hayan llegado. Cada cuerpo es distinto, cada persona tiene una posibilidad distinta, así que es fundamental que ustedes escuchen su cuerpo, que es lo que les va a ir marcando y les va a ir diciendo cómo y hasta dónde. ¿Sí? Perfecto. Y la idea del Pilates no es la cantidad, sino es la calidad. Es trabajar sobre el control.
Así que yo creo que podríamos estar ya medio minutito más. Y me voy al fondo. Vamos a trabajar sin elemento. Trabajamos con nuestro propio. Perfecto, era impecable. La clase queda acá, así que ustedes la van a hacer cuando quieran y cuando puedan. Y la pueden repetir las veces que quieran. Qué genial, Cari, muy bien. Bien, me encanta, gracias. Es un re halago lo que me estás diciendo ahí. Muchas gracias. Es muy importante. El apoyo que nos están dando ustedes también. Nosotros, todos los profes, trabajamos, los que estamos acá delante de la cámara y los que no, pero que también están trabajando, lo hacemos con mucho afecto y mucho compromiso con nuestra profesión, porque la disfrutamos. Y que ustedes nos digan que les gusta o que se sienten bien o que la siguen haciendo porque les da placer o lo que fuera, es un enorme mimo. Bueno, me voy al fondo. Para las chicas nuevas, si ven un gato que se cruza, no se asusten. Tengo tres gatos, que a esta hora hay dos que se ponen inquietos. Bueno, me fui, me voy al fondo. Listo. Las chicas, ahí vi un par de chicas que estuvieron ayer con mi otra clase, así que si sienten media fatiga, tienen derecho a descansar un poquito. Bueno, vamos a arrancar. Espero que no se nos corte como la clase pasada. Empezamos de pie. Bien apoyados los pies, separamos ancho de cadera, hombros hacia abajo. Vamos a empezar un poquito para ubicar la respiración. Así de paso acompañamos a las chicas que empiezan. Yo me voy a acercar. Mira, voy a poner mis manos en las costillas, debajo del pecho, en las costillas. Y fíjate que yo quiero que cuando tomas aire, mira mis manos, las costillas se expandan. Y cuando exhalo, las costillas se cierran, fíjate que mis dedos llegan hasta cruzarse. Voy a tomar aire, exhalo. Y para ayudarte en la exhalación, te voy a decir que metas el ombligo adentro. Nosotros en Pilates hablamos de conectar el ombligo a la columna. Vamos a repetirlo. Todo el mundo nos viene bien para bajar y para ubicarnos un poquito. Inspiro y separo mis manos, exhalo y se cierran como si fuese un corsé. Vuelvo a tomar. Y exhalo. Una vez más, columna relajada, hombros hacia abajo. Lo que nosotros hacemos es una respiración costal. Volvés a tomar. Exhalás. Bien, la idea es que puedas despegar tus manos de tus costillas, pero tu respiración continúe igual, tus costillas continúen con su trabajo lateral. Vamos a tomar aire. Y voy a subir los brazos y voy a exhalar. Fíjate los hombros, lejos de tus orejas. Volvés y tomás y repetís. A estrella y. Ay, se me fue el nombre de la otra persona que me dijo, creo que era Sandra. A los chicos, perdón, que hoy se suman la respiración, si quieren, háganla tranquilos. Siempre repito lo mismo. Es fundamental en el ejercicio, pero. Para empezar, prefiero que vayan observando y controlando el cuerpo y después le sumen la respiración. Mira ahora, vas a tomar aire, brazos a la altura de tus hombros, abrís juntando escápulas. Atrás se juntan, bueno, no se me va a notar por la campera, se juntan las escápulas. Volvés hacia adelante, tomas aire. Juntás y exhalás. Lo vamos a repetir mientras yo te voy a ir contando por qué marco lo de la respiración. La respiración es fundamental porque va a cambiar. La cadena de músculos que voy a activar en un ejercicio. Depende cómo respiro, es en donde pongo en primero o en segundo plano un grupo muscular. Quédate con los brazos adelante. Y vamos a abrir en diagonal, juntando escápulas también. Y volvés. Tomás aire y exhalás. Pero cuando uno inicia, ¿entre qué? ¿Cómo coloco los hombros? La columna, el ombligo, el cuello. Sonrío, miro para el norte, miro para el sur, no quiero que respiren o que sea un dato más. Eso se va a ir incorporando de a poquito. Bien, quédate otra vez con los brazos adelante. Mirá, tomás aire, elevás talones, abrís. Juntás escápulas, ¿eh? Volvés. Vamos a hacer tres más. Muy bien. Arriba, talones, mantenete en equilibrio. Uno más.
Vuelvo. Ahora, tomás aire. Uno se va al techo, el otro se va abajo en diagonal. Y elevás talones otra vez. Otra vez. Vamos a hacer dos más, uno para cada lado. ¿Por qué aclaro lo de la respiración? Porque es extremadamente fundamental. No le quitamos la importancia porque es uno de los ejes principales. Quédate acá. Ahora mirá. Elevo talones, abro brazos. Me quedo. Bajo, ahora en diagonal. Arriba. Bien, voy a la otra diagonal. Pero como le damos importancia a la respiración, paso a paso. Ahora mirá. Voy a tomar aire, elevo brazos. Flexiono rodillas para adelante y abro brazos. Bien, volvés. Y mirá, despegás una pierna, apenitas, todo el peso sobre la otra. Brazo en diagonal, para el lado que dejaste el apoyo. Volvés, brazo en diagonal. Volvés. Abrís brazos, flexionás rodillas, talones elevados. Eso. Vuelvo, tomo aire, paso todo el peso, una pierna bien extendida en puntita de pie. Vuelvo, paso el peso al otro lado. Bien. Perfecto, y afloja ahí, hace circulitos. La entrada en calor va a ser amable, voy a activar bien cintura escapular porque vamos a trabajarla en fuerza hoy, ¿sí? Mirá, tomo aire, pierna, brazo opuesto. Elevo rodilla, elevo brazo. El otro lo voy a llevar al costadito. Y vuelvo. Tomo aire. Sigo con la misma pierna, ¿eh? Exhalo. Mirá, volvés a tomar. Arriba. Una vez más. Bien, mirá ahora. Ahí me pongo de frente, así me ves. Misma pierna. Extendés la pierna y cambiás los brazos. Flexionas la pierna, vuelves los brazos y apoyas. ¿Sí? Sigo misma pierna, dale, arriba. Extiendo. Vuelvo y bajo. La pierna tenés que intentar extenderla lo más recta posible a tu cadera, ¿sí? Volvés y aflojas. Última. Así la intención es activar bien cuádriceps. Bien. Pasamos de piernas, vamos a cambiar. Brazo opuesto, tomo aire, solo la rodilla y vuelvo. Busca el equilibrio, ¿sí? Volvés a tomar y exhalas. Vuelvo a tomar una vez más. Bueno, ahora sí le vamos a sumar la extensión hacia adelante y el cambio de brazos. Vuelvo y aflojo. Otra vez, dale. Anda repasando la posición de tus hombros. La posición de la pierna de apoyo, que la planta del pie esté bien apoyada. Bien, es la última, ¿sí? Y aflojas. Muy, muy, muy bien. Ahora, yo me voy a poner en un lateral. Vos quedate de frente. Vas a tomar aire desde tu cabeza. Comenzás a flexionar la columna. Intenta todo lo que puedas. Mantener glúteos ajustados y abdomen ajustado. Y todo lo que puedas, disociar de a una tus vértebras. Imagínatelas, visualizalas. Y de a una empiezan a bajar. Bien pesados tus brazos, bien pesada tu cabeza. Bajas hasta donde podés. Ajustando glúteos, ajustando abdomen, te reincorporás. Si tenés alguna molestia lumbar, semiflexiona rodillas. Dale. Despacito. Alargá. Alargá, alargá. Vista al frente, hombros hacia abajo. Vuelvo a tomar, dale. Exhalá. Vuelve a tomar en el lugar, quédate abajo. Reincorporate. Muy bien. Vamos a hacer uno más y me voy a quedar abajo. Suave, vértebra, vértebra. Bien, me voy a tomar con mis manos de mis piernas, ¿sí? Lo hicimos la otra vez con el toallón, que nos acercábamos el tronco hacia las piernas. Bueno, ahora me tomo de las piernas,
tomar aire y con la ayuda de mis brazos intento acercar el pecho bien bien a las piernas. Aflojo y me voy a reincorporar. Alarga. Lo vamos a hacer una vez más. Voy a tomar, bajo y exhalo. Recordá que si te molesta la zona lumbar, todo el tiempo vas a dejar semiflexionada las rodillas. Tomás, presionás y exhalás. Aflojás, te reincorporás. Perfecto. Y ahora voy a bajar y me voy a quedar en cuadrupedia. Voy a apoyar mis manitos, vamos a caminar un poquito y nos vamos a quedar en cuadrupedia. No sé si me están viendo bien, ahí me voy a acercar un pelito, me parece que no se me ve muy bien. Separo manos ancho de hombros, separo rodillas ancho de cadera. Y lo que voy a hacer, voy a jugar un poquito que ya lo hemos hecho, con la distancia de los apoyos. Primero, ubicamos manos en la línea de los hombros, rodillas en la línea de la cadera. Espalda derechita, vamos a registrar un poco la columna. Tomás aire, contraes glúteos, contraes abdomen y llevas la cabeza como si la conectaras a la columna. Y aflojas y alargas. No quebras, alargas. Siempre digo lo mismo, imagina que tu columna tiene un imán y están del techo traccionando para que la columna se pegue al techo. Tomás aire, exhalás, empujate con los brazos y alargo. Una vez más, tomo aire y exhalo. Vuelvo y alargo. Última, dije una vez más y les engañé, una más, dale, esta era la última. Contrae bien glúteos, contrae bien abdomen y alarga. Bien, ahora mira, vamos a hacer lo mismo, pero yo voy a acercar las manos a las rodillas, ¿sí? Voy a tomar aire, redondita la columna para arriba y voy a alargar. Vuelvo a tomar y exhalas. Tirá. Bien para arriba, empujá mejor dicho, no tirá. Arriba, otra vez, conectá el abdomen a tu columna, ajustalo. Última, si te molestan las muñecas, apoyá los puños, ¿sí? No es necesario. Alargo, una vez más, es la última de esta posición. Bien, y alargo. Dije que jugábamos con la distancia, hicimos la distancia normal, aproximamos, pero ahora voy a alejar. Y me queda mi tronco entre rodillas y manos. Voy a tomar aire y redondito, no para adelante, ¿eh? No para tabla, sino para el techo. Y alargo. Vuelvo a tomar y exhalo. Es muy probable que sientas mucho más los brazos y tus abdominales. Otra vez. Y alargo. ¿Es la última? Y afloja. Lleva la cadera a los talones. Un segundo. Yo voy a bajar un poquito más el teléfono. Ahí va. Ahí vamos. Creo que me van a ver bien. Muy bien. Vos seguí en cuadrupedia. Yo voy a poner un poquito de frente para que me veas. Vamos a separar. Volvemos a la primera posición, separamos manos en la línea de los hombros, rodillas en la línea de la cadera, ¿sí? Vamos a tomar aire, voy a pisar de costadito, lo hemos hecho muchas veces, así que las que ya lo han hecho, lo tienen que hacer con un control perfecto, es elevar brazo y pierna opuesta. ¿Cuál es el control que tengo que tener? Mirá mi cadera, que no se rote la cadera. Que no se levante por demás la pierna, que no quede flojita. Y el brazo lo mismo, que no se levante el hombro, que no se quiebre la columna. La columna alineada. Volvés al lugar y cambiamos de pierna y de brazo. Tomás. Estirás bien lejos, en sentidos opuestos, el brazo y la pierna.
Otra vez. Bien ajustado el glúteo. Último. Y le vamos a agregar otra partecita. A los chicos que empezaron hoy, les recomiendan que sigan con este. Sigan haciendo esto. Brazo y pierna opuesta. ¿Sí? Y vayan teniendo este registro. Que el hombro no se levante, que no se me venza el otro. Y a los que ya vienen haciendo la clase, vamos a jugar de esta forma. Voy a tomar aire, extiendo brazo, pierna opuesta y lo traigo al costado. Voy a volver y voy a apoyar. ¿Sí? Vamos con el otro. Tomo aire, exhalo, vuelvo a tomar, exhalo, vuelvo a tomar y apoyo. Tomo aire, extiendo y alargo. Vuelvo a tomar. Al costadito. Vuelve y apoyan. Continúa. Las chicas que empezaron nuevas hoy, si no siguieron con el simple y quieren hacerlo para probar, llevan la pierna al costado. El resto siga, ¿eh? Yo voy a explicar este nada más. ¿Qué hago? Levanto penitas. ¿Qué tengo que mantener? La línea de mis hombros. Firme, el apoyo. Hagan de un lado y hagan un par del otro, ¿de acuerdo? Bien, último con cada brazo y con cada pierna. Tomo aire, exhalo, vuelvo a tomar, vuelvo y cambio. Toma aire, lejos, vuelve a tomar, vuelven y apoyo. Apoyo cadera atrás, relajo brazos, relajo tronco. Yo ya entré en calor. Qué día lindo que es hoy. Ahora refresco un poquito, pero día hermoso. Bueno, ¿vamos bien? Si te molestan las muñecas, estoy pensando, por ejemplo, que la tengo a Eli, del poli, que siempre tiene dificultades con sus muñecas. Vamos a jugar con antebrazos. El resto, si puede, juega con manos, ¿sí? Hay una diferencia de altura y es más intenso con antebrazos. Así que tiene una favor porque relaja la muñeca, pero es más intenso para mi abdomen, el trabajo de antebrazos. Lo van a ir manejando. Necesito que nadie sienta fatiga en las muñecas porque son articulaciones que no están acostumbrados a soportar todo nuestro peso, ¿sí? Así que voy a ser amable. Manos apoyadas. Sigo en cuadrupedia. Y vamos a arrancar. Voy a tomar aire. Simple. Elevo rodillas para extenderlas. Contraigo glúteos, contraigo abdomen. Fíjate esto. Fíjate ahí mi columna arriba, la zona superior, entre cervical y dorsal. No tiene que quedar redondita. Tiene que quedar larga. Apoyo rodillas. Vas a tomar aire. Vas a hacer la tabla y vas a exhalar. Y voy a aflojar. Y esto va para todos. Si es la primera vez que lo hago o me duele la zona lumbar, mirá, dejo rodillas apoyadas y contraigo glúteos y abdomen. Y aflojo ahí. Contraigo glúteos, abdomen, fíjate, rodilla, cadera y hombros en la misma diagonal. Esto es una media tabla, es el paso previo a la tabla entera. Bien, ahora le voy a sumar una partecita, así que descansen. No voy a hacer muchas seguidas para no fatigar, porque voy a ir sumando. Voy a tomar aire, tabla, exhalo, voy a tomar aire, giro, exhalo, vuelvo en bloque, apoyo rodillas. Es necesario que los pies estén separados ancho de cadera, ¿por qué? Porque cuando giro de costado, un pie me va a quedar borde interno y el otro borde externo. Cuando vuelvo al centro, vuelven mis metatarsos, ¿sí? Bien. Si lo estás haciendo con antebrazos es lo mismo, mirá. Tomás y exhalás. Tomás y exhalás. Y volvés. Y aflojás. ¿Sí? Bien. Si necesitas el apoyo de tu otra mano adelante, lo vas a tener, no hay problema. Cada uno lo va a ir adaptando. Así que, vamos, lo voy a marcar seguido. Tomo aire. Tabla y exhalo. Volvés a tomar. Rotas en bloque y exhalas. Tomás, rotas
así el bloque. Tomás. Al otro lado. Eso. Y vuelvo. Y aflojo, porque soy buena. Si no entramos en calor hoy, no entramos en calor nunca, ¿eh? Vuelvo a la posición. Tomo aire. Lo vamos a repetir. Arriba tabla, exhala. En cada posición vas a tomar y vas a exhalar. Volvés a tomar y rotás. Te quedas una respiración. Tomás, exhalás y rotás. Tomás al otro lado. Te quedás acá. Inspirás, exhalás. Y volvés. Apoyo rodillas, lleva cadera para atrás. A mí no me están acompañando las medias, así que me directamente. Bien, le voy a sumar algo. Dije que no íbamos a hacer muchas repeticiones porque vamos a ir sumando movimientos. Entonces, voy con el tercer movimiento que sumo. Voy a tomar aire, vamos a repetir la serie. Tabla. Volvés a inspirar, controlas la rotación. Volvés a tomar al centro. Una vez más. Eso. Dale. Dale que se puede. Volvés al medio y mira ahora. Apoyo talones dentro de lo que pueda. Con los brazos me empujo para atrás. Como si alguien pusiera la mano en mis escápulas y presionara. Y redondito volvés a la tabla. ¿Sí? Afloja. ¿Cómo vamos con las muñecas? Mueve un poquito las muñecas. Y si no, probá. Uno con manos y uno con antebrazos. Dale, a ver. Tomo aire. Hacemos todo completo con la tarpa incluida. Tabla. Volvés a tomar. Rotás. Volvés a tomar. Al otro lado. Vuelvo a tomar. Dejo las manos. Fíjate que mis manos y mis pies no se mueven del apoyo que estoy, ¿eh? Sostené, sostené. Y aflojá. Mirá lo que voy a hacer. Le voy a agregar el quinto movimiento. Te dije que iba a ser una sumatoria. El quinto movimiento, aprovechá descansar el apoyo de las muñecas. Te lo voy a mostrar. Después de la carpa, vamos a despegar una mano. Lo digo con una sonrisa para que no me digan nada feo. Tomo aire, mirá, te lo voy a marcar mientras que vos descansás. Marcás la tabla, la tarpa, perdón. Te asegurás que tus brazos estén firmes. Despegás uno y lo llevas a la pierna opuesta. Volvés. Y voy a hacer lo mismo con la otra. Volvés. Y vamos a aflojar. ¿Sí? Ahora, ¿es mucho? ¿Sentís mucha intensidad en los brazos? Deja los dos brazos apoyados y sostener la carpa. Que vas, te va a venir bien para estirar bien la cadena posterior. Para activar bien la zona superior dorsal. Y los bracitos y los hombros. No sé cómo los estás sintiendo. Bueno, son 5 movimientos. Los voy a hacer todos continuados. Elegí si querés antebrazos o manos. Si estás con antebrazos, la carpa, mirá, no te lo dije, pero la carpa la haces igual, más cortita, pero la haces igual. ¿Sí? Fíjate que no llego a apoyar los talones con los antebrazos, porque me exige mucho más a la cadena posterior, pero no importa. Lo que buscamos es la posición del cuerpo, ¿sí? Bueno, vamos, los 5. Me siento como un poco mala, pero no, es por el bien de todos, ¿eh? Vamos a tomar aire y arrancamos, dale, sin parar. Exhalás. Registrá la posición de la columna, usala para concientizar tu cuerpo. Tomás y rotamos. Vuelvo al centro. Alineate. Otra vez. Volvé al centro. Y vamos con la carpa. Te quedas una respiración. Te aseguras que tus brazos estén bien apoyados, ¿sí? Despegás uno, vas a la pierna opuesta. Volvés. Y cambiás.
Vuelvo. Redondito paso el peso del cuerpo para adelante. Y lo voy a repetir, dale, sin parar. Arriba. Volvés. Al otro lado. Vuelvo. Tomás aire. Y carpa. Relaja el cuello. Disfruta la posición que es placentera. Tomás. Busca la pierna opuesta. Volvés. Al otro lado. Volvés. Redondito pasas el peso del cuerpo a los brazos y aflojas. Muy bien. No sé si es que hablo y hago y me agito. Es intenso. La idea de hacerlo fluido era no fatigar mucho una zona. ¿Sí? Moveme las muñecas. Aflojalas un poquito. Nos falta ahí un bailecito de árabe para mover las muñecas. Bien, movela tranquilo, sin problema. Y vamos a cambiar por completo la posición. Me voy a sentar. Yo ahí no se ve, ¿no? No sale, pero tengo uno de los gatos que me está rompiendo el sillón y se está acostando. Bien. Me voy a quedar sentado. Yo puse un poquito en diagonal a ver si me veías mejor. Me voy a quedar sentado. Piecitos apoyados. Me voy a agarrar de la parte de atrás de mis isquiotibiales. Voy a contraer glúteos. Voy a contraer el abdomen. Basculando como si fuese a apoyar la columna. Mis brazos se quedan enganchados en, en mis piernas. Mi cabeza va hacia mi ombligo. Y voy a alargar. Si lo pensás, con la columna es lo mismo que hicimos cuando estuvimos en el gato enojado al principio en la cuadrupedia. Pero ahora lo estoy haciendo sentado. Y lo que sí debería sentir, que por eso lo hago, es que toda esta zona, zona del trapecio, cuanto más te ahuecas y más te tiras para atrás, como que tira. La idea es estirar esa zona. Por eso te pido que lleves la cabeza adentro también y que no la dejes acá. Volvés y alargás. Otra vez. Vuelvo. Muy bien. Vamos a quedarnos en esa posición. Voy a tomar aire. Mis bracitos van a estar extendidos. Estoy sentada bien sobre los huesitos de mi cadera, sobre los isquiones. ¿Sí? Como si me agarrara de mi amigo invisible, acá yo hago de cuenta que me estoy agarrando el gato que tengo acá. Contraigo glúteos, contraigo abdomen, redondito, comienzo a bajar. ¿Hasta dónde voy a bajar? Hasta la mitad de mi recorrido, hasta la mitad de mi columna. Y voy a volver a subir y alargar la columna. Tomo aire, contraigo glúteos, contraigo abdomen, bajar, suave. Ajusta bien el abdomen. Te quedas ahí un segundo, volvés a tomar. Subís y exhalás y alargás la columna. Fíjate que vuelvo a quedarme sobre los huesitos. Acá empiezo a llevar los huesitos para adelante. Me voy a apoyar en el sacro. Empiezo a ajustarme sobre la zona lumbar. Y voy a volver. Bien. Si te animás, contraes glúteos, contraes abdomen. Bien, bien, bien despacito. Y vas a bajar del todo. Sin caerte, sin transformarte en una bolsa de papa que se cayó. Y voy a volver a subir. Ojo con esto, los pies están pegados en la colchoneta. No los levanto, no hago nada de esto, ¿sí? Bajo hasta donde puedo. Vuelvo a tomar. Subo y exhalo. ¿No pudiste bajar del todo porque no podés subir, porque cuesta controlarlo? Quédate donde llegas. Cada uno es hasta donde llega, me quedo y subo, fíjate, yo no bajé del todo, alarga la columna, es la última. Bien, subo suave y alargo, un abdominal tranquilo, tranquilo. Ahora me voy a quedar abajo, todo el mundo abajo. Voy a elevar cabeza y hombros. Voy a elevar piernas, voy a extender mis brazos
y vamos a hacer unas batiditas chiquititas. Si te molesta el cuello porque no lo podés disociar, apoyá. Si podés, ajustá bien desde tu abdomen y quédate ahí. Tomás y exhala. Son 5 batiditas para hacer 5 inspiraciones cortitas por nariz. Mirá. Y 5 exhalaciones cortitas por boca. Y continuamos. Esto lo llamamos el 100, es el ejercicio básico de Pilates. Ahora vas a extender las piernas hacia el techo. Bien extendidas. Ajusta bien, bien el abdomen, ¿eh? Y voy con maldad para las más viejas de Pilates. Toman 5. Exhalan 5. Otros 5 son los últimos. Y aflojo. Muy bien. Muy bien. Ahora, me voy a reincorporar. Yo me levanté redondita. Si vos no pudiste levantarte redondita, te pones de costado y colaborás con tus brazos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a buscar el apoyo de mis antebrazos. Fíjate esto, que mi codo no quede acá adelante. Mi hombro y mi codo en la misma línea o incluso un pelito más atrás el codo si pudieras. Y simultáneamente voy a controlar que el hombro no haga esto para adelante, sino que se junten mis escápulas. No quiebro cintura, porque no es de cintura, sino que es juntar escápulas. No sé si notas la diferencia. Yo ahí, mis escápulas no hacen nada, ahí las activé. El cuello necesito que no se tensione. Mirá hacia el frente, buscate un punto que no se tensione. Si no lo logras hacer, te voy a dar otra opción después. Pero primero vamos con esta. Vas a despegar pierna, como hicimos recién. Vas a tomar y vas a extender. Flexionas y tomas. Extendes y exhalas. Chicos, los que empezamos nuevos, si es muy intenso, mirá. Con una pierna y la otra la dejo apoyada. ¿Sí? Hago 2 y cambio de pierna. ¿De acuerdo? Tomo aire. Extiendo y exhalo. No te olvides de ajustar tus escápulas. Otra vez. Prometo que van a ser poquitos, pero necesito la atención en las escápulas, ¿eh? No tensión, sino la atención. Ahí va. Último. Quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Sostené. Y volvé. Una más. Extendé y quédate. Sostené. Sostené, sostené. No te muevas de ahí. Y afloja. Bien. Extendé tus brazos. Ahora. Voy a dejar manos apoyadas. Volvemos un poquito a las muñecas. Pueden llegar a molestar. ¿Qué voy a hacer? Deditos mirando hacia mi cadera. Voy a tomar aire y voy a buscar elevar la cadera. Y voy a bajar. Fíjate que mis pies van a quedarse fijos. ¿Molestan las muñecas? Este no es muy cómodo, pero despegas apenitas la cadera. Va a ser bastante intenso. Ahí, chiquito. No vas a llegar a elevar del todo. Pero cuidamos las muñecas. Si no, seguimos igual ahí. Tomo aire. Cadera arriba. Y bajo. Puedo tomar. Cadera arriba. Y bajas. Otra vez. Bien, ahora mira. Voy a tomar aire, elevo cadera y extiendo piernas. Y la cadera se bajó. Flexiono piernas, elevo cadera y bajo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy trabajando un montón mis brazos. Se van a activar los tríceps, deltoides. Voy a tomar aire. Elevo y exhalo. Vuelvo a tomar. Extiendo piernas y dejo que la cadera se aproxime a mis manos. Y vuelvo. Y bajo. ¿Sí? Acordate los hombros y las escápulas. Como es medio feo, juro que no vamos a hacer más de 3. Vamos, arriba. Tomo aire. Subo, justo. Vuelvo a tomar. Extiendo.
vuelvo y aflojo. Son dos más. Yo cuando extiendo yo no apoyo la cola en el piso. Capaz que no se ve mucho la diferencia, pero el peso está en mis brazos y en mis talones. Dale arriba. Es el de. Afloja. Nos queda uno más. Subo. Vuelvo a tomar. Y aflojo. Muy bien. Aflojo. Y me quedo relajado para adelante. Muy bien. Bien, mira ahora. Nos vamos a quedar sentados. Me voy a poner un poquito más sentado. Me quedo sentada. Me voy a tomar por dentro de mis piernas, de mis tobillos o de mis talones, como ustedes prefieran. Vamos a tomar aire. Y lo primero que voy a hacer es despegar los pies del piso y sostengo. El único secreto es el apoyo de mi cadera, que me tire un poquito para atrás y que ajuste mi abdomen. Ese es el único secreto, es un equilibrio. Y voy a aflojar. Vuelvo a tomar aire, sostengo y exhalo. Muy bien. Fácil. Es ubicar el centro, construir el equilibrio en esta posición. Muy bien. Ahora, mirá. Vamos a ir un poquito más. Voy a tomar aire. Voy a exhalar. Voy a tomar. Si podés tomarte el talón, va a ser un poquito más exigido. Si no, el tobillo. Una pierna. Voy a buscar extenderla. Voy a sostener la posición. Y voy a volver. Sin apoyar los pies, ¿eh? ¿Hasta dónde la extiendo? Hasta donde puedo controlar. El objetivo principal es el equilibrio. Después le va a acompañar la flexibilidad de mis piernas. Tomo aire. Exhalo y te vas a quedar una respiración. Volvés a tomar, volvés a exhalar y volvés. Cambio de pierna. Mirá, si yo llego acá, porque acá me sostengo en equilibrio, está la pierna semiflexionada, ese es tu lugar. Lo vas a sostener. Si puedes ir un poquito más, genial. Voy a volver. Y voy a apoyar un poquito. Y vamos a jugar ahí, mirá. Voy a ir con los dos. Despego los pies. Voy a tomar aire. Lo mismo que dije recién. Hasta donde puedas. Y vas a exhalar. Y voy a volver. Siempre recomiendo que si tenés una colchonetita o algo, lo hagas en el extremo. Porque si te caes, porque perdiste el equilibrio, te va a pasar esto como máximo. ¿Sí? Que encima es hasta divertido. Otra vez, dale. Tomás aire. Y exhalas. Y te quedas. Te quedas una respiración. Y aflojas. Muy bien, otra más. Y vamos a ir con un pelito más. Porque por ahí me decís, yo acá llegué bárbaro. Listo. Entonces ahora saca. Ahí me caigo yo, mirá. Y ahora saca. Si puedo. Ahí va. Saca columna. Lejos, 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 lejos. Y afloja, saca columna, quiere decir que la alargues. Otra vez, dale. Redondita está mi columna ahí y busco alargarla. Y aflojo. Muy bien. Muy bien. Me quedo. Quédate en el extremo de tu colchoneta o de tu manta. Fíjate que si tenés una ella como yo, te puedes grabar en la cabeza, porque ahora te vas a abrazar a tus piernas. No te cruces las manos, sino que te abrazaste, tomás de cada pie. Vas a tomar aire. ¿Y cuál bichito bolita? El secreto es la posición de tu columna. No la alargues cuando te acostás. No hagas esto y aflojes porque te vas a quedar acá. Aprovecha. Que siempre digo que no haga el impulso. Ahora te voy a decir que aproveches el impulso. Redondito, vuelvo y me siento. Redondito, vuelvo y me siento. Bien. Bien, ahora te voy a pedir que cuando llegues acá, no apoyes los pies, frenes y mantengas el equilibrio. Vamos a hacerlo dos veces más. Equilibrio.
quedo. Y ahora te voy a pedir algo en el otro extremo. Me voy a ir hacia atrás y voy a intentar extender mis piernas. Mira, deja las manos en el piso. Mira mis manos. Volvés, flexionás y te reincorporás. Otra vez. Si necesitas ayuda, te agarrás con las manos en la cadera. Y volvés. Y te quedás en equilibrio, así que tenés que tener la fuerza para el impulso y el equilibrio para frenar y sostener. Otra vez. Esta es la parte agradable de la clase. Espero que la estén disfrutando como yo. Y hablando de maldad, les vamos a agregar otra cosita acá. ¿Viste lo que hicimos? Vas a extender las dos piernas. En vez de agarrarte de los talones y de adentro, nos vamos a agarrar de afuera y de los tobillos. Flexiono, me voy atrás. Vuelvo flexionando, me tomo los tobillos y extiendo. Eso, dale. Debería ser muy agradable. No podés llegar a los extremos. Podés balancearte acá y venir y sentarte y extender la pierna. Por ejemplo. ¿Sí? Bien. Ahora te voy a pedir que dejes las piernas extendidas todo el tiempo. A ver si podemos. Yo te digo a ver si podemos, ya veo que yo me caigo arriba del gato. Entonces, mira, tomás aire. Redondito, tienes piernas. Piernas extendidas, volvés y te quedas. En equilibrio, perfecto. Me voy atrás. Vuelvo. Equilibrio. Cuesta, el abdomen súper activo. Otra vez. Y volvé. Quédate. Quédate, agárrate de las piernas si querés. Es la ayuda del día. Sostené, sostené. Mantené si podés. Soltá tus bracitos. Si te cansaste, apoyá una pierna. Últimos. 3 segundos. Y afloja. Perfecto. Impecable. Muy bien. No me voy a correr yo un pelito para acá. Para cambiar la música. Muy, muy bien. Ay, ahora leo recién, perdón a Doris. A ver, Doris, ¿cómo te puedo ayudar? No sé si podés conectar tu dispositivo o la compu o algo hacia una tele. Y si no, con lo que te voy a decir es acercar la pantalla lo más al borde posible del escritorio o de la mesa donde la tengas apoyada. Sacar el escritorio, el teclado, ponerlo en un costado y... Mónica, por favor, ¿eh? Y dejarlo bien al límite de la mesa como para que puedas poder verlo. Mira, yo te voy a mostrar cómo tengo mi compu. Que, bueno, acá tengo todo así porque preparo. ¿Ves? Acá tengo la compu bien al límite de la mesa. Como para a ver si de ahí podés verlo desde el piso. Eso es lo único que se me ocurre, Doris. Perdón que recién te leo. Bueno, todo el mundo acostado boca arriba. Ah, era por vos, Moni, esa carita así. Sí, entonces, la voy a acompañar. Una vergüenza, Moni. Mañana a la mañana la quiero hecha, ¿eh? Bien. Todo el mundo. Boca arriba en el piso. Yo acomodo ahí. Muy bien. Sumate a la relajación, Moni. Redondito, apoyo la cabeza, apoyo bien los hombros. Vamos a relajar las piernas. Vas a tomar aire, vas a exhalar bien profundo. Lo vamos a hacer 2 veces. Tomo aire, exhalo,
más. Manteniendo esa posición, vas a llevar una rodilla al pecho y la vas a tomar con ambos brazos. Mantén tus hombros relajados. Registrá el apoyo de tu columna en el piso. Volvés a tomar aire y presionas todo lo que puedas tu rodilla hacia el pecho. Vas a aflojar. La mano opuesta se lleva a la rodilla, el otro brazo queda apoyado en el piso y me lo llevo lejos. Asegúrate que los hombros queden apoyados en el piso, tu vista queda hacia el techo. Si podés cerrar un poquito los ojos, percibir la posición del cuerpo, lo que sentís. Lentamente volvés a apoyar tu columna, vértebra a vértebra, hasta que la cadera quede apoyada. Y despacito en esa posición vas a extender la pierna hacia arriba. Acordate que los hombros estén relajados, que no se tensionen. Y vas a aflojar. Vas a dejar esa pierna relajada en el piso. Vas a volver a tomar aire. Llevas la rodilla al pecho, presionas con las manos en el momento de la exhalación. Aflojas y tomás. Presionas. Buscando esa flexión profunda de cadera y exhalás. Mano opuesta, se va a llevar la rodilla mientras que el otro brazo se apoya en el piso. Tu vista queda derechita hacia. Exhalá, intenta que la columna se extienda un poquito más con la torsión del cuerpo. Volver lentamente, extiendo la pierna hacia el techo, aflojas. Dejas ambas piernas extendidas, brazos relajados al costadito del cuerpo. Vas a tomar aire bien profundo y vas a exhalar suave. Sin ningún apuro, vas a comenzar a girar. Si podés, no despegues la cabeza del piso, que gire el cuerpo suave, lento, sin ningún tipo de apuro. Vas a dejar las manos al costado del pecho y lentamente vas a comenzar a elevar el tronco. Si sentís que la zona lumbar colapsa o que te duele, dejás apoyados los antebrazos, ¿sí? Cuello lejos, hombro lejos de tu cuello, cuello largo. Vas a sentir que tiran bien los abdominales. Aflojás, suave, lento. Vértebra a vértebra, diríamos, vas apoyando suave el tronco. Tomás aire bien profundo
y vas a llevar la cadera hacia los talones. Incorporás lentamente tu columna. Si no te molesta la posición, te quedas ahí. Extendes un brazo, el otro lo va a tomar y lo va a cruzar por delante del pecho. Vamos a cambiar de brazo, extendelo y cruzalo. Que no rote el tronco quede en su lugar, alineado. Bien, aflojás. Manos al piso, buscas apoyar tus pies para quedar en posición de cuclilla. Tomás aire, dejas las manos pegadas en el piso y elevas suave, despacito, tu cadera. Volvés a tomar aire. Y redondito comenzás a reincorporarte, vértebra a vértebra. Buscás alargar tu columna. Yo me quedo en el piso porque no me ves. Sí, no. Vamos a tomar aire, bien profundo y bien largo hacia el techo. Alarga tu columna, busca crecer y aflojas. Una vez más, mirá. Una mano va a tomar la otra y voy a flexionar lateralmente mientras que la mano tracciona. Vuelvo, cambio la toma, tomo aire, lejos, lejos, lejos. Vuelvo suave al centro, tomo aire, otra vez largo, 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 largo. Y aflojo, exhalando. Perfecto, muy bien, impecable. Gracias, Leonor. Gracias por el abrazo. Hola, Vale. Bueno, muy bien. Espero que hayan disfrutado la clase, tanto como yo. El que avisa no traiciona. Hoy hicimos bastante juego con las tablas. Mucho trabajo abdominal, mucho trabajo de fijación de nuestra cintura escapular y bracitos. Algo de flexibilidad, equilibrio y un poquitito de control. Gracias, Cari. Muy bien. Otro abrazo, Cari, para vos también. Tengan un hermoso, hermoso, hermoso fin de semana. Que pasen también un lindo 12 de octubre. Día de la diversidad cultural. Terminen muy bien el fin de semana. Recuerden, como siempre, mañana hay actividades. De nada, chicas. Muchas gracias, Silvina. Gracias, Sandra. Mañana hay actividades, a la noche, si no me equivoco, no pregunté, pero siempre está firme, está Jimena con sus clases de meditación. En la semana tienen yoga, gimnasia para adultos. ¡Ay, Joaquina, me muero de emoción! Muy bien, Joaquina, nos acompañó con María Marta. Beso enorme. Recuerden que tienen muchas actividades en la semana para hacer, deportivas, recreativas. Todo queda en el canal de YouTube del EMDER. Hay ya varias chicas que dijeron que la clase la hacen mañana. Si las quieren repetir, las pueden repetir. Si quieren volver a otras clases, ir, van a ver que incluso si hacen clases que ya hicimos, no se van a hacer de la misma forma que la primera vez. Cada uno tiene... Mañana ahí me están... Muy bien. Ahí me están soplando. ¿Para qué no veo? ¿Quién me sopló? Maru, gracias. A las 10:30 de la mañana también con Gaby. También aeróbico, bien, para poner la energía a la mañana. Bueno, así que nada. Recuerden, tienen las clases en YouTube para verlas, tienen muchas actividades en la semana y como les pedimos siempre, sean muy conscientes, respeten el distanciamiento social, usen tapaboca, salgan en caso de necesidad, sean respetuosos de todo el esfuerzo de mucha gente y la necesidad del otro. Gracias, Eli. Nada, cuídense. Si por la costa nos ven a nosotros con la camperita que tengo, sean amables porque estamos queriendo acompañarlos y acompañar a la ciudad en este camino de la conciencia social y el cuidado
tan importante que tenemos que tener todos. Bueno, chicos, impecables. Buen fin de, pásenla hermoso, que disfruten un domingo lindo. Nos vemos el próximo sábado a las 19, ¿sí?